Muy buenos días a todos los telespectadores de los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol. Bienvenidos a la semifinal del Campo 1B de Cotorruelo, que enfrentará a Andalucía y a Cataluña femenino. El conjunto andaluz consiguió la victoria en los cuartos de final tras doblegar por 2-0 a la región de Murcia. Y Cataluña, por su parte, hizo lo mismo tras vencer por una contundente victoria por 4-0 a la selección de Navarra para citarse en la mañana de este caluroso y soleado domingo en las instalaciones deportivas municipales de la Comunidad de Madrid. Ya han saltado los protagonistas al terreno de juego. Saludo entre ambos equipos, también con los árbitros principales. Rápidamente vamos con las alineaciones por parte del conjunto andaluz, que saldrá con Roberto, Manuel, Ale, Francisco, Jorge, Adán, Salva y Pablo. Por parte de Cataluña también los más habituales. Ahí vemos como el capitán saluda al banquillo andaluz. Foto del conjunto también verde y blanco, que posa con una sonrisa tan característica. Y bueno, va a comenzar de un momento a otro el partido. Se está realizando el sorteo de campos en estos precisos momentos. Y ya prácticamente los jugadores están esperando la orden del colegiado para que dé comienzo un partido vibrante, intenso y que nos va a ofrecer muchísima emoción. Vamos a ver la primera pelota Andalucía. Antes que nada, se va a realizar la piña característica en la plantilla catalana. Y va a comenzar ya el partido. La alineación de Cataluña: Víctor en portería, Alan, Iové, Carles, David Moreno, el Dalli y Mayorau. Mueve la primera pelota Cataluña por esa parte izquierda. Ojito, que quiere llegar hasta la línea de fondo. Ahora Mayorau sale por la línea de fondo y portería a favor del conjunto andaluz, que va a poner la primera pelota en movimiento. Juega desde atrás, los dos centrales andaluces. Toca Pablo, apertura para la parte derecha, para el control de Adam. Caracolea Adam delante de su rival. Ojito, que amaga por fuera. Quería poner el centro, se queda un pelín corto el envío. Y ojito al error, ojito al error ahora de Andalucía en la defensa. Corrige muy bien el fuego y apaga muy bien el fuego Francisco, porque la ocasión era muy, pero que muy peligrosa para plantarse literalmente delante del portero. Ibrahima, que estuvo muy atento, finalmente no pudo pescar esa pelota. Y vuelta a empezar para el conjunto catalán, que recupera la pelota por mediación de Víctor Caballero. Progresa con la pelota el capitán, filtra ese pase por dentro para Ibrahima, que quería controlar de espalda a portería. Se anticipó muy bien Alejandro, presiona Francisco, quiere arrebatarle la pelota entre dos jugadores andaluces. Se lleva, la esconde a las mil maravillas Mayorau. Ojito con ese golpeo con pierna derecha, fuera. Lo intentó el jugador número 8, Arturo García, que armó el disparo con pierna derecha. La pelota se escapó por escasos centímetros de la portería de Roberto. Ojito a la nueva recuperación de Cataluña, frontal del área, le arrebata muy bien la pelota Manuel. Y ojito, que quiere progresar por ese carril central, le cierra muy bien el centro del campo catalán. Arrebata la pelota, sale por la línea lateral tras tocar en Alan Guerra. Y habrá saque de banda a favor del conjunto andaluz. Entra Ángel, el autor del primer tanto de los cuartos de final.
Vuela la pelota sobre el área de Cataluña. Ojito a la contra. Mayorau lidera la contra. Ibrahima quería recortar ahí en la frontal del área. Se lleva la pelota. Golpeo con pierna izquierda de David Moreno. Arriba, afuera. Se marchó el golpeo por encima del larguero. Se duela Alejandro. Y ojito, porque hay un futbolista andaluz en el suelo dolorido. Creo que es el capitán Alejandro, que se duele de una acción anterior. Parece que se recupera sin ningún tipo de problema y podrá seguir. Podrá seguir el defensor del Real Betis. Juega la pelota por esa parte izquierda. La buscaba Ángel, recupera nuevamente el conjunto catalán. Buen corte de Francisco. Pablo la lucha, cae al suelo. Y recuperación nuevamente de Arturo García, que vuelve a empezar. Apertura para Mayorau. Se marcha muy bien el 14 de Ángel. Balón filtrado para Ibrahima. No acierta con ese control. Y fue directo a parar a las manos del portero Roberto. Recupera Cataluña en el centro del campo. Toca Ibrahima. Ojito a ese rechace que se lleva el 12 de Cataluña. El disparo con pierna derecha. ¡Qué paradón de Roberto! ¡Qué paradón de Roberto al disparo de Ibrahima! Ojito, porque Cataluña está llegando con muchísimo peligro. Segunda llegada de Ibrahima con ese disparo de pierna derecha que repele el cancerbero andaluz. Retrasa la bola para Adams. Apertura para Mayorau. Ojito al robo ahora del conjunto andaluz, que corre. Se le marcha el control. Se le marchó el control muy largo a Adam y recuperó Cataluña, que juega rápidamente en el centro del campo. Intenta con ese golpeo con pierna derecha Arturo García, directamente a parar a las manos de Roberto. Muchísima intensidad, muchísima presión en estos primeros compases del encuentro. Juega Manuel por dentro, ojito el pase para Pablo, filtrado. ¡Oh! Apaga el fuego Adam, que sale rápidamente a la contra. Balón para Ibrahima, al control, el autopase, se tira al suelo Alejandro. Va a ganar la línea de fondo, tiene que retrasar atrás para Adams. Y ojito, porque hay falta peligrosa a favor de Cataluña. Falta peligrosa a favor de Cataluña en diagonal sobre la portería de Roberto. Ya se dispone a lanzar el libre directo David Moreno. Levanta el brazo, marca jugada. David Moreno, el centrocampista del FC Barcelona. Dos jugadores andaluces en la barrera. Alejandro y Pablo. Tres, cuatro jugadores de Cataluña, un posible remate. Uno en la frontal del área para un rechace. Ahí va David con ese disparo con pierna izquierda. Saca los puños Roberto. Ojito que sale la pelota dividida. El remate de Ibrahima. Sigue la pelota suelta dentro del área. La quiere despejar Manuel, que se hace el hueco. La recupera y despeja la pelota. Despeja la pelota ante la buena presión nuevamente del futbolista catalán. Se hizo grande el defensor malagueño, defensor del Málaga Club de Fútbol. Juega Adam, la banda derecha, rebote que gana Francisco, el 6, que no sabe lo que hacer, recorta, amaga, se mete por dentro. Apertura para Jorge, que pierde la pelota, ojito a la contra, Ibrahima la lidera, se va a medir frente a Alejandro, se echa al suelo, lo barre y recupera la pelota al conjunto andaluz. Cae Ibrahima, no pita absolutamente nada el colegiado, la pelea Ángel, cae al suelo. Se lleva la pelota David Romero en el centro del campo, caracoleando, apertura para Carles Pérez, que sube, progresa por la banda derecha, ojito que va a armar el disparo, el centro, ¡chut! Saca la defensa andaluza, nuevamente la gana Cataluña, despejó finalmente Pablo. Y ojito a la presión nuevamente del conjunto andaluz, que se quiere llevar la pelota delante de Adams. Cae al suelo el capitán catalán. Y la pelota y la posesión será para Cataluña.
Juega nuevamente el conjunto de Rafael Beltrán. Ojito a esa bicicleta de David Romero. El rebote y el gol. Ahí fuera de juego. Fuera de juego. La bicicleta espectacular de David Moreno. Se metió por el carril central el golpeo. Y estaba ligeramente adelantado Ibrahima, que en boca de gol mandó la pelota dentro de la red. El árbitro invalidó la jugada porque vio claro fuera de juego. Se prepara Enzo. Se prepara Enzo en la fila de Andalucía. Juega nuevamente David. Buena presión de Ángel. Finalmente se le lleva la pelota a Cataluña. Le roba la cartera con ese pase cortito que se le había quedado al defensor catalán. Piden ahora empujón sobre Ángel. No pitó nada el colegiado y se va a realizar el cambio. Entra Enzo, se retira Pablo. Juega Mayorau. Con David, hace la pared, con el 14, se quiere marchar. Roba la pelota Francisco. Ojito a ese pase filtrado para Enzo, lo había agarrado, pero sigue el jugador andaluz que quiere ganar la línea de fondo. Se tira al suelo, falta. Falta. Se marchó muy bien. Ahora Enzo, el jugador recién ingresado al terreno de juego, se tiró al suelo abajo Alan Guerra para intentar arrebatarle la pelota. Tocó finalmente en el pie del jugador atacante andaluz, el centrocampista del Málaga, que ha provocado una falta que puede llegar a ser muy peligrosa. Ya está Alejandro preparado para botar la falta. Cinco jugadores al remate de Andalucía. Todo Cataluña metido dentro de su propia área para defender esa jugada. Ahí va el golpeo de Alejandro. ¡Chuta! ¡Gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Alejandro! ¡Gol de Andalucía! ¡Perfecto zapatazo a la cuadra izquierda, al palo largo de la portería de Víctor Caballero! ¡Imposible para el portero catalán! ¡Se adelanta Andalucía con un auténtico golazo del Capi! ¡Con un auténtico golazo de Alejandro! ¡Andalucía 1, Cataluña 0! Increíble, ojito a la nueva recuperación, el golpeo, el rechace, Ángel dentro del área, el larguero, sale la pelota rechazada, Ángel, gol, 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 y gol, 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 de Ángel, gol de Andalucía, que roba solamente después de sacar de centro Cataluña, la roba Ángel, golpea, toca en el larguero y el más listo de la clase, el 9, se coloca en boca de gol porque sabía perfectamente que esa pelota caía justamente en la línea de puerta para meter el segundo, para batir nuevamente la portería de Víctor Caballero. Andalucía 2, segundo zarpazo de Ángel, Cataluña 0. Impresionante los dos minutos que se acaba de marcar el conjunto andaluz. Impresionante el primer tanto de Alejandro y el segundo de Ángel, que creyó hasta el final. Ojito porque hay un nuevo partido, hay un nuevo partido. Cataluña obligado a tirar hacia adelante. Andalucía, una posible contra, recupera Francisco en el centro del campo, que se hace muy grande. Sigue Francisco con la pelota, progresa por esta parte derecha, busca un apoyo, se mete por dentro, dentro del área. Ángel, la saca la defensa, Adam mete la pelota nuevamente y despeja Alejandro. Despejó Alejandro. Y habrá saque lateral a favor de Cataluña. 8 minutos para que acabe esta primera parte. Recupera Hugo, pelota que le cae nuevamente a Ángel. Quiere darse la media vuelta, frontal del área, busca el disparo. Saque de esquina. Repelió Víctor Caballero ese disparo duro. Y arriba del 9 de Andalucía. Se viene arriba el conjunto andaluz.
que va a sacar el saque de esquina. Este es Jorge, va a poner el envío pasadito a segundo palo, buscando la cabeza de Manuel. No conecta con la pelota. Y habrá saque lateral. Habrá saque lateral para Cataluña, que va a poner la pelota en movimiento. Cuando estaba mejor colocado la selección catalana, han llegado los dos zarpazos de Andalucía. Lo que es el fútbol y lo que os estamos contando aquí en directo desde Cotorruelo, a través de las cámaras oficiales de la Federación Española de Fútbol. Juega Andalucía en el centro del campo. Apertura a la parte derecha para el control de Hugo. Quiere encarar Hugo, se quiere marchar. Pone el freno de mano, filtra ese pase por dentro, no se entiende con su compañero, toca Francisco, la peleaba Ángel, saca nuevamente la defensa de Andalucía, Alejandro, que no se complica la vida, y portería, porque atrapa el portero catalán, atrapó Víctor Caballero. Juega arriba Víctor, golpea de cabeza Manuel, la pelota rechazada, que la quiere ganar Alan Guerra, el rebote que lo gana Enzo, saque lateral. Saque lateral a favor del conjunto andaluz, que ve cómo pasan los minutos. 14, este primer tiempo, quedan 6 para que acaben los primeros 20 minutitos. Manuel va a poner la pelota sobre el área rival, vuela el esférico, la lucha Andalucía, finalmente se lo lleva Mario Sánchez por esa parte izquierda, toca David, se apoya en Abdul Karim. Muy bien, se anticipó el defensor andaluz, que manda la pelota a la línea lateral. Toca David de cabeza, se quiere llevar el rechazo y falta. Falta ahora de Francisco sobre el 10 catalán. Y ojito, porque hay balón parado. Hay balón parado. Y va a golpear el propio David Moreno con pierna izquierda. Ahí va el envío, cuidado, el balón al segundo palo, la saca la defensa andaluza, la va a pelear ahora Cataluña, tocó de cabeza Abdul Karim, en el segundo palo no había absolutamente nadie para rematar en boca de gol, y por lo tanto hay saque de portería nuevamente para Andalucía. Entra al terreno de juego, nuevamente salva, se retira Jorge, el futbolista del Real Betis, que prácticamente ha realizado un despliegue físico monumental en los primeros minutos de esta primera parte. Quedan 5 minutos. Manuel pone la pelota en movimiento, se apoya en Enzo, quiere darse la media vuelta al centro, al primer palo. La saca Efren de Gea y se fuma el peligro de la portería de Cataluña. Ahí se toma su tiempo Roberto para coger la pelota y salir con la pelota y con la posición por esta parte derecha. Toca Salva, que se lleva la pelota con la punterita derecha. Recupera nuevamente Fren, que progresa. Toca para David Moreno, la picadita sobre Alan Guerra. Va a buscar el centro, cortito. Toca Emmanuel, que despega con la pierna izquierda. Controla nuevamente Fren, caracolea delante de Ángel, le roba la cartera a Ángel, se marcha por esa parte derecha, le mete el cuerpo al Fren, no pita absolutamente nada al colegiado, ojito que sigue el duelo, cae Ángel, falta. Impresionante, impresionante cómo no dejó de creer en la jugada el dorsal número 9 de Andalucía, que le robó la cartera por segunda o tercera vez, ya perdí la cuenta en esa misma jugada, y ojito porque hay una falta calcada al primer gol, pero en el otro lado del campo, en la banda derecha, y se dispone a lanzar a portería Manuel, el jugador del Málaga, con pierna izquierda, el dorsal 3, dos hombres en la barrera de Cataluña. Abdul Karim colocado próximo al primer palo. Ahí va Manuel, que va a disparar con pierna izquierda, ahí va, dispara directamente a portería por encima del larguero. Por encima del larguero. 2 minutos y medio es lo que le quedan a estos primeros 20 minutitos de la primera parte.
Juega en corto Víctor Caballero. Se apoya en Efrén, se marcha muy bien de Ángel. Sigue progresando por esa parte derecha, toca al centro. La pide la parte izquierda Mayurau, que controla, quiere marcharse, la maga delante de Hugo, el centro, al punto de penalti, la pelota se pasea, no acertó con el remate ahora, Karim, sigue la pelota dividida dentro del área, la saca Hugo, cayó al suelo Alejandro, no pitó nada, el señor colegiado, y sigue el peligro a favor de Andalucía, de espalda a portería, David caracolea, quiere marcharse, el jugador del FC Barcelona, retrasa atrás para Adams, el capitán que progresa por el centro del campo. Toca para Marlac, David, para Adam, se le escapa el control, despeja Hugo, Ángel quiere proteger la pelota, se lleva el esférico finalmente Fren y vuelta a empezar a favor de Cataluña. Juega Alan Guerra por esa parte derecha, le cierra muy bien Manuel, ojito al error del defensor andaluz y falta. Ojito que hay falta peligrosa a favor de Cataluña. Hay favor, balón parado a favor de Cataluña tras este error en la salida de pelota de Manuel, que en vez de despejar quiso tirar una frivolité con ese taconazo, sacar la pelota desde atrás jugada, se equivocó, se anticipó nuevamente el futbolista catalán y hay falta, porque tuvo que cortar la trayectoria. Dos hombres, tres en la barrera del conjunto andaluz. Preparado David Moreno para lanzar directamente a portería con pierna izquierda, esperando la orden del colegiado. Pita, ahí va David Moreno, golpea en la barrera, será córner. Saque de esquina. Será la última jugada de esta primera parte. Ahí va el envío, balón al segundo palo, el remate de cabeza de Fren. Y de nuevo hay córner. Habrá otra jugada. Habrá otra jugada. Va a poner el centro Mayorau. Con pierna derecha, balón que vuela, segundo palo, mete los puños Roberto y falta en ataque. Y con esto se va a acabar los primeros 20 minutos de juego. En estos momentos pita el colegiado. Nos vamos al descanso, recordemos los goles de Alejandro y del killer Ángel. Aventajan en esta primera parte a Andalucía, que se marcha con un marcador favorable de 2-0. Volvemos en unos minutitos, no vayáis, para vivir esta segunda e intensa y emocionante segunda parte.
1-0 va ganando Andalucía 2. ¿En este cuánto? ¿Quién? ¿Andalucía quién? Cataluña. ¿A Cataluña? Ostras. Ha metido un golazo uno de falta. Yo no me quedo. A mí tiene que continuar. Ya estamos de vuelta en el campo 1B de Cotorruelo para vivir la segunda parte entre Andalucía y Cataluña. Recordemos el resultado del descanso, 2-0 a favor del conjunto de Antonio Macías. Se adelantó con goles de Alejandro, del capitán, tras un libre directo espectacular a la cuadra de la portería de Cataluña. Y un minutito después aprovechó el desconcierto nuevamente Ángel para poner más tierra de por medio en el marcador. Comienza en estos momentos la segunda parte. Mueve la primera pelota Andalucía. Pelota que quiere llevarse por esa parte derecha Enzo. Buena presión ahora de Mayorau, que deja pasar la pelota por línea de fondo. Y hay portería. Va a poner la pelota en juego Ander. Juega por esa parte derecha, quiere sacar la pelota, jugada desde atrás, pelotazo en largo, corta Manuel, le cae la pelota al Capi, a Adams, presión de Pablo, toca bien ahora Cataluña, pelota que gana en el centro del campo, David Moreno, se echa al suelo muy bien Enzo, corta Manuel y pega el pelotazo arriba, se la devuelve a Adams, al Capi que controla la pelota, filtraba ese pase para David Moreno. Pero muy bien colocado Andalucía en estos primeros segundos de la segunda parte. No está dejando ningún resquicio al conjunto catalán, que mueve la pelota y quiere ganar la posesión de estos primeros, desde estos primeros segundos de segunda mitad. Juega Ian. Ojito a ese control en la frontal del área, quiere buscarse el hueco. Sigue progresando con la pelota Arturo García, le tapa muy bien el conjunto andaluz y recupera, ojito a la contra, liderada por Pablo, se duerme ahora delante de David Moreno y recupera la posición nuevamente Cataluña, que juega por esa parte izquierda Mayorau, apertura para David Moreno, cortó nuevamente Rodrigo,
en este perfil izquierdo. Y habrá saque lateral. Ojito a Ian, buscando a su compañero David. Despeja la defensa y ojito porque hay un futbolista catalán tendido sobre el césped. Dolorido, parece que se recupera sin ningún problema. Le choca la mano tanto a Francisco como a Manuel. Gesto de deportividad, fair play absoluto, el que estamos viviendo durante todo el campeonato. Ojito a Arturo, frontal del área, apoya a Francisco para arrebatarle la pelota. Rebote que gana. Ahora Hugo en el perfil izquierdo, quiere marcharse. Buena presión ahora por parte de Ian. Y despejó finalmente la defensa catalana. Quiere correr ahora Ibrahima. Intentó el golpeo de primera con pierna derecha. Salió por la lateral. Y ahora portería. Habrá portería a favor del conjunto andaluz y va a ingresar en el terreno de juego Ángel. Alejandro golpeando la pelota para el control de espalda a portería de Pablo. Apertura a la parte derecha para el control de Enzo. Buscaba el taconazo, buena recuperación de Mayorao. Quiere llevarse esa pelota David Moreno. Retrasa atrás Alejandro que revienta la pelota en el cielo del campo 1B de Cotorruelo. Directamente a parar a las manos de Ander, que juega ya rápidamente por esta parte derecha. Progresa con la pelota Carles Pérez. Se apoya en David Moreno. Toca para Arturo, de espalda a portería. Retrasa atrás para Carles. Este es David Moreno, el cerebro de Cataluña, que hace un cambio de orientación perfecto para la cabeza de quién. Para la cabeza de Arturo García, que intentó prolongar. Pero atrapó sin ningún tipo de problemas el cancerbero andaluz, Adrián, que ha salido en esta segunda mitad para seguir protegiendo la portería de su equipo, de su selección. Habrá saque lateral a favor de Cataluña. Pelota que vuela, intentando buscar a Brahim, toca de cabeza. Nuevamente Arturo, se la lleva Manuel, toca de primera para Francisco, ojito, que progresa por el carril central Andalucía. La picadita de Francisco, no se lo creyó ahora. Enzo, que se quedó parado y salió por la línea de fondo. Se prepara en las filas de Andalucía Pablo Herrero, el centrocampista del Sevilla Fútbol Club, para salir al terreno de juego. Juega Mayorau, que caracolea, hace la bicicleta, abre para el control de David Moreno, que recorta delante, 1, 2, 3, amaga el centro para Ian, mete el puño izquierdo Adrián, saca la pelota. Sacó la pelota nuevamente Andalucía, que se está defendiendo con uñas y dientes ante las embestidas de Cataluña en estos primeros minutos de la segunda parte. Juega Ian. Buena presión de Hugo, que le obliga a retroceder la pelota. Toca para David Moreno, recorta, caracolea, se mete por dentro, toca para Ian. Buena presión de Francisco, cae al suelo, falta. Falta frontal sobre la portería de Adrián. Ojito porque puede llegar a ser peligrosa. Ojito porque puede llegar a ser peligrosa. Esta falta de David Moreno. Tres hombres en la barrera de Andalucía, colocando a Adrián y dándole las indicaciones a sus compañeros que no se muevan. Ahí va David Moreno con pierna izquierda buscando el palo del portero. Sale a la derecha del palo de Adrián. Se retira del terreno de juego Rodrigo. Y entra Pablo Herrero, juega en corto para Alejandro, levanta la cabeza, pelotazo arriba, buscando a Ángel, que se quiere llevar la pelota. La lucha Pablo Herrero, que toca el esférico, finalmente se lo queda Cataluña. Manuel nuevamente en la anticipación, segundo, golpeo de cabeza de forma consecutiva, tercero, cuarto de Manuel, la va a luchar nuevamente Pablo, ojito que se duele de un golpe en la cabeza, creo que fue de la propia inercia, entre Ángel y Carles Pérez.
Pero habrá saque lateral a favor de Andalucía, que la pone en movimiento ya Manuel. Se quiere llevar la pelota Arturo García, finalmente se la lleva Carles Pérez. Toca para Adam, para el Capi, apertura a la izquierda para Mayorau. Caracolea el 14, haciendo la diagonal, se mete por dentro, toca para... Nuevamente para David Moreno, que perdía la pelota, pedía un agarrón en el banquillo andaluz. Carles Pérez filtra ese pase, nuevamente para David Moreno, se marcha muy bien al 10, ojito a la frontal de área, el disparo a Adrián. Adrián atrapa. Atrapó Adrián. Que se quedó con la pelota tras esa jugada maravillosa individual de David Moreno. De portería a portería. Ahora este saque de puerta. Juega Carles Pérez. Balón arriba, corta Manuel, que golpea con pierna izquierda. Ojito que esa pelota se puede envenenar. Directamente a parar a las manos de Ander. Y juega ya rápidamente por la parte izquierda. Progresa con la pelota Adam en el carril central. Ojito a la presión de Pablo Herrero. La va a recuperar Ian. Mete la puntita de la bota. La quiere hacer la envolvente ahí. Pablo Herrero. Y hay cartulina amarilla. En contra, mejor dicho, de Andalucía. Tras esa entrada de Pablo Herrero sobre el futbolista catalán. Ahí está preparado David Romero, finalmente va a ser en corto Carles Pérez, se la entrega a David, que hace la bicicleta, se marcha por este perfil derecho, apertura para Mayorau, buena presión ahora de Pablo Herrero, que no quiere entrar tras esa cartulina amarilla recibida, el pase al primer palo, corta Alejandro, córner. Le felicita ahora el portero andaluz a su compañero Alejandro Alcapi del equipo, el autor del gol. Se toca la cabeza con las dos manos, marcando jugada al futbolista catalán. Va el balón, que vuela, mete los puños Adrián. Y despeja finalmente Ángel. Golpea Ángel, que no quiere saber nada de la pelota. Cuando se van a cumplir casi ya los 10 primeros minutos de esta segunda parte, sobrepasando casi el Ecuador. Lo intentó Carles Pérez con pierna derecha. Andalucía muy cerquita de la final del campeonato sub-12 de selecciones autonómicas. 2-0 en el marcador. Valen los tantos de Alejandro y Ángel para el conjunto andaluz. Y va a sacar de puerta Adrián. Balón arriba para el control exquisito de Enzo. Se apoya en Ángel, que quiere darse la media vuelta delante de Adams. Finalmente le gana la partida al capitán del Cataluña y despega la pelota. Quería controlar con el tacón. Ahora David Moreno despejó finalmente la defensa de Cataluña. La vuelve a pelear el 10. Despeja nuevamente Alejandro. Y va a haber cambio en la fila de Cataluña. Va a ingresar de nuevo en el terreno de juego Ibrahima. Juega Carles Pérez subiendo la pelota. Se apoya en Mayorau, ojito que quiere encarar la bicicleta, la tira delante de Francisco, apertura a la parte izquierda, sigue Cataluña con la pelota, amaga con el centro, finalmente lo corta Enzo, saque lateral a favor de Cataluña. Muchísima tensión, muchísimos nervios en uno y en otro banquillo. Se retira Arturo y entra Ibrahima. Toca la pelota Ibrahima, de espalda a portería, retrasa atrás para Ian. El centro de David Moreno, balón que vuela, balón al segundo palo, la va a dejar pasar Manuel, la protege portería. Aplaude toda la grada, todos los aficionados desplazados andaluces, hasta Cotorruelo, hasta las instalaciones madrileñas. Muchísimos aficionados, también de Cataluña, de todas las selecciones que han disputado este fabuloso torneo. Toca de cabeza nuevamente Pablo Herrero, la pelota que se lleva Ángel, caracolea delante de Adams, se tira al suelo Adams, pero la vuelve a recuperar Ángel, toca para Herrero, apertura para Hugo, ojito que quiere hacerse el hueco para disparar la portería, se la lleva Manuel,
Está solo Hugo, finalmente opta por seguir circulando la pelota al centro. ¡Chuuu! Saque de puerta. Saque de puerta que pone ya en movimiento y lo obliga el señor colegiado a repetir la acción, porque parece ser que estaba rodando la pelota en el instante que se había realizado. Ahí juega Mayorau. Toca atrás para Carles Pérez. David Moreno, el habilidoso futbolista de Cataluña, progresa con ese taconazo, el pase de la muerte atrás. No hay absolutamente nadie para rematar esa pelota. Se la lleva Carles Pérez a duras penas. Sigue, progresa con la pelota acá al suelo. Falta. Ojito a la falta. Ojito a la falta muy peligrosa a favor de Cataluña. Esta acción puede dar alas al conjunto de Rafael Beltrán, que sigue pico y pala sobre la portería de Adrián. Falta en la frontal del área. Se dispone a tirar David Moreno. Se dispone a tirar David Moreno con pierna izquierda. Tres hombres en la barrera de Andalucía. Alejandro, Manuel y Jorge. Si no me equivoco, Jorge no. No me llega a la vista ahora para saber quién es. Ojito con ese disparo con pierna izquierda de David Moreno. Esperando la orden del colegiado. Sigue David con pierna izquierda al larguero. Al larguero el disparo de David Moreno, que se topa nuevamente con el larguero. Sigue el 2-0 en el marcador. Juega el propio David, caracoleando por ese perfil derecho. Se quiere meter por dentro. Ojito a la recuperación, Herrero. Balón filtrado para Ángel. Tiene la de ganar ahora Adams. Cae al suelo el capitán de Cataluña. Falta. Juega Mayorau, que progresa con la pelota en el perfil izquierdo. Toca para Ian, caracolea Ina, amaga con el centro 1, amaga con el centro 2, va a buscar el disparo a portería, al palo, nuevamente al palo. Sigue Carles Pérez, vuelve a lanzar a portería, repele Adrián, la saca Andalucía, la vuelve a ganar Alan Guerra y hay falta, falta nuevamente a favor de Cataluña. Falta nuevamente a favor de Cataluña. Se duele Manuel, el central del Málaga, que está dolorido sobre el césped tras esa última acción. Cuando quedan 5 minutos para que acabe el partido. 5 minutos con estos dos goles de ventaja a favor de Andalucía. Parece que se recupera Manuel del duro golpe en la acción anterior. Y ya está recuperado nuevamente David Moreno. Y predispuesto para lanzar la falta directamente a portería, realizar un centro chu. Veremos a continuación qué es lo que decide. ¿Qué es lo que decide el futbolista del conjunto catalán? Dos hombres, están solo dos hombres en la barrera, ajustando a Adrián, a sus compañeros, todo Andalucía defendiendo en su propia área. Ahí va David Moreno con pierna izquierda, el golpeo fuera. Buscó el palo largo de la portería de Adrián, se marchó desviado. Se marchó desviado el disparo a portería. Y va a sacar de puerta Adrián, va a sacar de puerta Andalucía. En el banquillo andaluz ya miran el crono, el reloj. Toca Mayorau, se lleva la pelota Ibrahima, se anticipa Manuel. Pelota que pesca en el centro del campo Ángel, cae al suelo, falta ahora de Carles Pérez. Pide calma Pablo Herrero a sus futbolistas, calma también la pide el colegiado a Ibrahima. Que hay falta peligrosa a favor de Andalucía. Intentará Manuel lanzar a portería, lo veremos inmediatamente en cuanto pite el colegiado. Pita el colegiado, Manuel charla con su técnico.
Ya está preparado. Ahí va Manuel con pierna izquierda. Se prepara, va a poner el centro, segundo palo, toca de cabeza Carles Pérez. La pelota que la quiere prolongar David Moreno, no acierta en conectar con la pelota. Ahora sí, toca para Ibrahima, que quiere montar rápidamente a la contra. Levanta la cabeza, mirando y observando qué compañero le sigue en la jugada. Se anticipó muy bien Pablo Herrero. Saque lateral. Saque lateral. La va a poner en movimiento Alan Guerra. Toca para Mayorau. En la frontal del área, apertura a la parte izquierda para Ian. La colea, controla, si quiere marchar, le hace la bicicleta delante de Enzo. Busca el disparo con pierna derecha. ¿Para dónde, Adrián? ¿Para dónde, Adrián? Para salvar los muebles nuevamente del conjunto andaluz. Se retira Carles Pérez. Ingresa en el terreno de juego Marlaje. Habrá saque de banda a favor de Cataluña. Va a poner la pelota a la olla. Balón que vuela. La saca Francisco. Ojito que pedía en mano. Pedía en mano de Pablo Herrero. No indica nada al colegiado. Tiene que salir Ander. Y toca de cabeza Manuel. Despejando la pelota de su propia área. La protege David Moreno. Sigue Ángel en la presión contra David Moreno. Apertura para Alan. Ojito con ese pase filtrado. El rechace que lo gana David Moreno. Manuel arriba. Reventando la pelota al cielo de Cotorruelo. Juega Pablo Herrero, que pierde la pelota, se le queda atrás a Adam. Ojita de recuperación de Andalucía, 2-1, el envío queda corto. La va a proteger Enzo, que se lleva la pelota delante de ahí, al centro lateral, balón al segundo palo. Lo evitó en el primero el defensor catalán, porque ya estaba Pablo Herrero relamiéndose los labios en el segundo palo para embocar directamente a portería. La salva Manuel, la sigue peleando Ibrahima, que va a evitar que salga por la línea lateral, se escapa. Finalmente hay saque de banda y la alegría ya se nota en el banquillo andaluz, porque queda un minutito de juego y el conjunto de Antonio Macías sigue liderando el partido por 2-0. Se duele Ángel de un pisotón, deja seguir el colegiado, pelota para Adam. Arriba el envío, corta Enzo, ojito a la contra de Andalucía, que puede cerrar el partido. Sigue Enzo, dispara con pierna derecha, el rechace, la deja pasar Adam y sigue con la pelota conducida por esa parte izquierda. Corta Pablo Herrero y esta será, bajo sorpresa mayúscula, la última jugada del partido. Juega Adam, juega el capitán, que va a subir la pelota, se apoya en David Moreno. Progresa con el esférico, hace la bicicleta, toca por dentro para Mayorado, ojito al disparo, parado, de nuevo de Adrián, que le saca otro disparo a su tocayo Moreno. Ahí saque de esquina. Va Mayorau con pierna derecha poniendo el envío. Ojito el remate en el segundo palo de Ibrahima. Sale por la línea de fondo. Habrá portería. Y se va a acabar el partido en el campo 1B de Cotorruelo. Se va a clasificar para la gran final Andalucía. Tras este auténtico partidazo que se acaba de sacar de la manga el equipo liderado por Antonio Macías. Va a sacar de puerta Adrián, va a dejar una más, recupera Mayorau, toca para Ibrahima, que se hace el autopase por este perfil derecho, va a ganar línea de fondo, va a poner el pase de la muerte, se tira al suelo con todo y atrapa Adrián, celebra la grada andaluza, celebra la grada andaluza, desplazada hasta este campo municipal de Cotorruelo, patadón arriba. Atadón arriba, un minuto más de añadido ahí en el terreno de juego. Y juega en corto rápidamente para David Moreno. Toca por dentro para Marc. Toca de primeras. David Moreno para Mayorau. Mayorau sigue caracoleando delante de Francisco. Le presiona muy bien el 6. Apertura a la parte izquierda para Ian. Ojito que quiere poner el centro. Tapona la defensa andaluza. La saca Francisco. Toca de cabeza Adam.
y vuelta a empezar. Pesca esa pelota, marca en el centro del campo, levanta la cabeza, va a buscar el centro, cae al suelo el 6, ojito a la posible contra de Ángel. Hay dos balones dentro del terreno de juego. ¿Qué pasa? Se lleva la pelota Ángel, falta. Y se acaba el partido con esta acción. Clasificado para la gran final Andalucía, el equipo entero andaluz va a abrazar a Adrián, al portero del Real Betis, que se ha marcado una auténtica segunda mitad para salvar a su equipo. 2-0 venció Andalucía con goles de Alejandro, del capitán, y de Ángel, que le dan una victoria y un billete directo para la gran final, que se jugará a partir de la 1 del mediodía... aquí en las instalaciones de Cotorruelo. Con estas imágenes de alegría del conjunto andaluz, os dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y volvemos dentro de unos minutitos. Un saludo.